Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen día, Inge. Buen día. Ya, que vayan entrando. Comenzamos en un minuto. Bien, jóvenes, entonces arrancamos. Bien, estábamos haciendo la última clase, un ejercicio ya de desplazamiento. Hoy vamos a hacer otro ejercicio, el último problema, y luego vamos a entrar a otro tema ya. Ya, entonces voy a compartir pantalla para que comencemos. Bien, entonces comparto pantalla. Bien, jóvenes, ¿la ven en la pantalla, jóvenes? Ya, entonces arrancamos. Bien. Aquí tenemos el problema. A ver, échenle una leídita. Un problema tipo examen. Ya, ese es el problema. Si hay, dicen dos barras AB y CD. Ya, que se supone absolutamente rígida, están articuladas en A y en D. O sea, quiere decir entonces, quiere decir lo siguiente. Cuando dice articulada, aquí en esta parte hay una bisagra. Y aquí hay otra bisagra. Esta es una bisagra. O sea, o un pivote, digamos, se llama. Acá igual, está pivotado. Tiene una bisagra. ¿Ya? En ambos extremos, en A
y en D. O sea, esa, ese pivote, esa bisagra es para que estas barras puedan girar, digamos. Giran libremente. Que si no hubiera, dicen, luego sigamos leyendo, ¿ya? Articuladas en A y en D y separadas en C mediante un rodillo. Aquí hay un rodillito, no sé si lo ven, el rodillito. Hay un rodillo chiquitito, ¿ya? ¿Qué más dice? Una varilla de acero. Esto de acá, que se ve, es una varilla de acero. Soporta este esfuerzo de 50 kilonewton. Determinar el desplazamiento vertical del rodillo. O sea, pasa que este rodillo, debido a esta fuerza de 50 kilonewton, esta barra hace... se desplaza, bueno, este punto C se desplaza a una cierta distancia, ¿ya? O sea, este C avanza una cierta distancia. Entonces está pidiendo, ¿cuánto se desplaza esta, este rodillo? ¿O cuánto se desplaza este punto C? Esa es la pregunta en realidad, ¿ya? La pregunta concreta. Bien, entonces... vamos calculando. Vamos calculando ese desplazamiento. Bien, dejo de compartir pantalla para que desaparezcan esos garabatos. Y luego, ya. Bien. Entonces, repito, lo que nos está pidiendo es cuánto se desplaza este rodillito. ¿Cuánto se desplaza? Acá hay un punto C. Aquí hay un C prima. ¿Cuánto se desplazó? Bien. Para calcular ese desplazamiento, lo primero que hay que hacer es aplicar física 1. No lo olviden, hay que aplicar conocimiento de estática. ¿Ya? Sí o sí para empezar. O sea, lo que hay que hacer es calcular. Calcular, por ejemplo, cuál es la... ¿cuál es la... esta barra de acero está trabajando a tracción debido a esta fuerza de 50 kilonewton. Esto se está traccionando, se está alargando. Por tanto, su fuerza interna apunta hacia el centro. Ahora, esto debido a esta fuerza de 50 kilonewton. Ahora, este rodillito de acá, este rodillo, también está siendo, este está siendo comprimido. O sea, esta barra de acero está siendo alargada, está siendo traccionada. En cambio, este rodillito está siendo comprimido. Está siendo comprimido. Por lo tanto, su fuerza interna, como está trabajando en compresión el rodillo, su fuerza interna apuntan hacia apuntarían, digamos, hacia afuera. En cambio, aquí, como está siendo traccionado, su fuerza interna apuntan hacia el centro. Entonces, mostramos eso aquí abajo. Vamos mostrando. Y entonces, el primer paso se determina la fuerza de la barra de acero. ¿Ya? Por física 1, utilizamos la estática. ¿Ya? Ahora sí, continuando. Ya, aquí he puesto, por ejemplo... como trabaja a tracción la barra de acero, su fuerza interna apunta hacia el centro, para empezar. Ahora, otra cosa. En estos apoyos, en el apoyo móvil A, en el apoyo móvil D, hay una reacción vertical hacia arriba, hacia arriba. Si esta fuerza de 50 N tuviera, por ejemplo, si fuera oblicua, así digamos, si fuera oblicua, no sé si se ve la fuerza oblicua, jóvenes. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Si esta fuerza lo hago oblicuo, digamos, y acá le pongo un ángulo de 30 grados, entonces en los apoyos móviles, aquí en este apoyo en D y apoyo en A, aparecería una fuerza horizontal. Este sería RAY, acá habría un RAX, acá habría un RDX, un RDY. Ya, pero no hay, digamos, esa fuerza no está oblicua.
está nomás perpendicular a esa viga, ¿ya? Entonces esto ya no se puede poner recto, digamos, lo voy a tener que eliminar y hacerlo de nuevo. Ya, entonces es una vertical. Ya. Esta fuerza estaba con color rojo. Y estaba grueso. Aquí. Ya. Bien, entonces, como no hay fuerza oblicua, en estos apoyos móviles solamente hay reacciones verticales. Ya, entonces, aquí está anotado, ¿no? La barra de acero trabaja a tracción, por tanto, sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. Eso, la barra de acero. Ahora, este rodillo, trabaja a compresión. Voy a aumentar su tamaño del rodillo. Hago un efecto zoom de agrandamiento. Aquí está. Lo agrandé el rodillito este. Como está siendo comprimido el rodillo, está siendo aplastado, comprimido, sus fuerzas internas apuntan hacia afuera. ¿Ya? Entonces hay una fuerza, perdón, hay dos fuerzas, ¿no? Ambas apuntan hacia afuera. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tomar en cuenta, para calcular, hay que calcular la fuerza de esta barra de acero. ¿Ya? Y esta fuerza también acá del rodillito. Ya. Entonces, para eso vamos a tomar dos tramos. Primer tramo de CAD. Primer tramo. Y ahí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos bajando. ¿Ve? Barra CD. ¿Ya? O sea, vamos a trabajar en esta parte de acá. CD. ¿Ya? Entonces, vamos a CD. Y solamente he puesto las fuerzas que intervienen en esa barra. O sea, esto se llama diagrama de cuerpo libre de la barra CD. Ahí están anotadas todas las fuerzas que actúan sobre esta barra CD. Ya, a ver, denme un minutito. Aquí se me ha escondido el punto D. Ahí está el punto D. Ya, entonces, repito, he dibujado la barra CD, ¿ya? Y ahí se muestran todas las fuerzas que intervienen en esa barra. Está la reacción en D, los 50 kilonewton. Y aquí en este rodillito hay una fuerza, como se dijo, que el rodillo estaba siendo comprimido. Entonces, tomamos en cuenta esta fuerza de acá, que apunta hacia arriba. Esto apunta hacia abajo, se opone a hacer, digamos, hacer comprimido. Entonces, he dibujado una de las fuerzas de rodillito que apuntan hacia arriba para que mantenga el equilibrio. Ya. Ahora, lo que hago es calcular esta fuerza en C. Entonces, voy a momentear aquí en el punto D. Momenteo en el punto D. ¿Para qué? Para hallar la fuerza en C. En concreto, aplico sumatoria de momentos en el punto D para hallar esta fuerza en C. Entonces, eso se hace más abajo. Voy bajando. Ahí está. Momenteo en el punto D, ¿ya? Tomo esta ley de signo, los momentos que giren en sentido horario positivo, obviamente los que giren antihorario nega. Y aquí está. Esa sería mi ecuación, digamos, después de haber momenteado. A ver, con respecto a este punto, esta fuerza C, F sub C, el momento es positivo, ¿no? ¿Cuánto su brazo de palanca? 2 más 2, 4. Acá le he puesto 4. Luego aparece estos 50 kilonewton. El momento es antihorario. Menos 50 kilonewton por este bracito que es 2 metros. Igual a 0. No hay más fuerza. Entonces de ahí despejo la fuerza F sub C. Que va a ser, digamos, esto negativo pasa con positivo. Y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Ya, entonces acá sería, digamos, 50 por 2 serían 100. 100 entre 4, 25 kilonewton. Ahí están. Esa es la fuerza en C de 25 kilonewton.
Bien, continuando. Ya hemos trabajado en el tramo CD. Ahora se trabaja en el tramo, en este tramo, en el tramo AC, ¿ya? Este tramo. ¿Ya? Entonces, en el tramo AC, igual, hacemos un diagrama de cuerpo libre y anotamos todas las fuerzas que intervienen en ese tramo. Entonces, eso se muestra más abajito. Aquí está. ¿Ya? Solamente he dibujado la parte que corresponde, digamos, ¿no? La barra esta, AB, ¿ya? Y las fuerzas que actúan en esta barra. Entonces, pero bueno, esta fuerza de arriba pues no se toma en cuenta, ¿no? Porque la magnitud de esta fuerza es equivale a esta. Entonces, este sería, digamos, nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí está la reacción en el punto A, ¿ya? Esta es la fuerza interna de la barra de acero. Ahora, esta fuerza del rodillito, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba sometido a compresión? Estaba siendo comprimido y por lo tanto sus fuerzas internas apuntan hacia afuera. Entonces, para este segundo tramo, tomamos en cuenta esta de acá, la que apunta hacia abajo, porque esta ya tomamos en cuenta. Entonces, tomamos en cuenta la de abajo para trabajar en la barra AD. ¿Ya? Entonces, yo lo pongo acá, ¿no? Que apunte hacia abajo. Claro, que es como que a esta acción hay una reacción, ¿sí? Bien, ahora voy a momentear, para hallar esta fuerza de la barra, voy a momentear en el punto A, ¿ya? Entonces, aplico sumatoria de momentos en el punto A. Vamos bajando, momenteo en el punto A. ¿Y cuántos momentos van a haber? Por ejemplo, va a ser esta de acá. La fuerza de la barra va a ser negativo por el brazo de palanca, 3 metros. Esta fuerza F sub C, el torque positivo por el brazo de palanca, 3 metros más 1,5, 4,5. El torque o el momento debido a RA va a ser 0. Pues ahí la fuerza, como estamos tomando en el punto A, no hay brazo de palanca. Si bien hay la fuerza, pero no hay brazo de palanca. Por tanto, el torque debido a RA es serapio, ¿ya? Entonces, voy bajando. Voy a mostrar acá ya la expresión que se aplicó. Ahí está, ¿ven? Menos la fuerza de la barra de acero por 3 metros, este brazo. Luego este F sub C positivo por su brazango, 3 metros más 1,5, 4,5. No hay más torque, igual a 0. De aquí se despeja, ¿ya? Este término positivo pasa con negativo. Todo es negativo. Multiplicamos por menos 1. Todo es positivo. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la expresión sería la siguiente, ¿ya? F sub C, 4,5 metros dividido entre 3 metros. Ahora vamos reemplazando. Para que se vea bien esto en el zoom, le voy a aumentar de tamaño. Porque a veces cuando uno lo graba, no se ve muy bien, digamos, ¿no? Pero para que vean y se vea bien, le aumento un tamaño. Ya está un poquito más grande. Bien, entonces ahora se reemplaza, ¿sí? Se pone F sub C vale 25 kilonewton por 4,5 dividido entre 3 metros. A ver, saquen su calculator, calculen cuánto sale la fuerza de la barra de acero. Yo los espero. Saquen su máquina. ¿Cuánto sale? 37.5, ingeniero. Perfecto. Ahora multipliquen, bueno, ya. En otras palabras, sale 75 medio. ¿Sí, no? Porque entre 2 sería 37,5. Ya, entonces lo voy a poner así en quebrado, ¿ya? Pero igual sirve, digamos, en decimales. Ya, entonces ya tenemos la fuerza de la barra. Hasta ahí es física. Todavía no he entrado yo a resistencia de materiales.
Miren, todo esto de acá, en teoría, ustedes saben porque han visto estática. Miren, de aquí comenzó. Primer paso, se determina la fuerza de la barra de acero. Física 1, estática. Entonces, por ejemplo, no he entrado todavía a resistencia de materiales. Estoy en estática. Estoy en el primer semestre. ¿Ya? Porque estamos sacando la fuerza. En física le llaman la tensión, ¿no? Cuando plantean los problemas. Calcule la tensión de la barra. Lo que pasa es que ellos no saben que la tensión es fuerza sobre área para nosotros, digamos, para resistencia, ¿no? Pero en física es eso, ¿no? Calcule la tensión de la barra, digamos, de esta barra. Así están en los problemas del Alonso Finn, del Resnick-Holiday, del Sierre-Simansky. Calcule la tensión, dice. Pero en realidad no es tensión, ¿no? Es el esfuerzo o la fuerza de la barra. ¿Ya? Porque para nosotros la tensión ya es fuerza sobre área, digamos, ¿no? Ya es otra cosa. Pero bueno, está en primer semestre. Y en la mayoría de la bibliografía dice eso, ¿no? Calcule la tensión de la barra, pero no es tensión, es fuerza. Entonces, hasta aquí hemos calculado, hemos aplicado nuestros conocimientos, sólidos conocimientos de física 1. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá, es física 1. Hasta aquí, digamos, no, sigue todavía. Hasta esto es física 1. Física 1. Hasta ahí. Bueno. Ahora sí, recién entramos en la materia. Entramos a RESI, ¿ya? Voy a entrar a RESI entonces. Recordar que el problema pide, está pidiendo, ¿cuánto se desplaza C? Este punto, este rodillito, baja una cierta distancia. Voy a hacer un dibujo donde se exagera ese desplazamiento para que sea, digamos, ilustrativo. En la vida real estamos hablando de pequeña distancia, pero con fines ilustrativos, este punto C, lo voy a bajar para que se vea, digamos, cómo se deforma. ¿Cómo se alarga también esta barra? Porque al bajar el punto C, esta barra de acero también se va a alargar, ¿ya? Entonces, vamos con el dibujito mostrándoles eso. Aquí estamos pasando. Segundo paso, se determina el desplazamiento del punto C. Entonces, acá le pongo, ¿no? Ahora sí entra en escena, en el escenario, entra resistencia de materiales. Resistencia. Recién estamos entrando en la escena. ¿Ya? Bien, entonces hago mi dibujito, ¿ya? Mostrando cómo se deforma esto. Ahí está. Obviamente está exagerado este dibujo con fines ilustrativos. No se desplaza tanto el punto C. ¿Ya? Aquí está el C, aquí está el C prima. ¿Ya? Entonces, como estos son en D es bisagra y en A también es bisagra, son pivote, entonces gira nomás libremente, gira nomás. O sea, esto no está empotrado, digamos, no está empotrado. Ya está, es abisagrado. Por tanto, el punto C que estaba acá, está aquí ahora. Y esta barra de acero que está aquí, también se alargó, ¿ya? Aquí está con color verde, no sé si se ve. A ver, voy a aumentar el tamañito para que salga bien en la filmación. ¿Ya? Vamos a hacer un aumento. Solo con fines ilustrativos. Ya, voy a aumentar el tamaño por estrategia para que se vea en la filmación del zoom. Ya, le voy a aumentar, a ver, 210%. A ver qué pasa. Ah, está un poquito más grande. Aumentéme un poquito más. Que se vea. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, este es el punto C, C'. Se desplaza, ¿no? Este punto de acá, B, se encontraría acá. Un B'. Esto que está con verde
corresponde lo que se alarga la barra de acero, ¿ya? Es lo que se alarga. Ahora, aquí hay dos triangulitos, miren, este triángulo acá. Este es cateto-cateto. O sea, si tomamos en cuenta que, fíjense, hay un ángulo acá, hay un ángulo alfa, el ángulo alfa viene a ser, aquí está, el ángulo alfa, ¿ya? Tomando en cuenta este ángulo alfa, de este punto hasta aquí, hasta B, viene a ser un cateto adyacente. Y esto de acá, este desplazamiento color verde, viene a ser cateto opuesto a este ángulo alfa, para el triángulo pequeño. Para el triángulo grande, este sería el cateto, cateto adyacente de alfa. Y este desplazamiento que está con color rojo, viene a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, vamos a trabajar con dos triángulos. Este triangulito de acá, pequeño, y el triángulo grande. ¿Para qué? Para sacar este desplazamiento del punto C, que está con color rojo. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer una relación de triángulo. Eso se muestra aquí abajo, ¿ya? Entonces, repito, este angulito es válido para este primer triángulo pequeño y para el triángulo grande. Ya. Entonces, voy bajando. Y ya, pero antes que baje, ¿a qué es igual el tangente? Tangente de alfa para el triángulo pequeño va a ser igual cateto opuesto a alfa, que va a ser alargamiento de la barra de acero, sobre cateto adyacente, que serían 3 metros para el triángulo pequeño. Ahora para el grande, tangente de alfa, cateto opuesto a alfa, que sería este desplazamiento, que lo he puesto con una letra griega delta, delta sub C, ¿ya? Este desplazamiento dividido sobre cateto adyacente a alfa, que sería estos 3 metros más 1,5. Este cateto es 4,5. Entonces, eso está aquí abajo. Allá lo voy a tener que disminuir el tamaño para que pueda verse. ¿Ya? Entonces, acá dejo para que se vea los cálculos que se hicieron. Ahora sí, ya. Aquí está, ¿ven? Tangente de alfa, alargamiento de la barra de acero sobre 3 metros. Tangente de alfa, desplazamiento al punto C, sobre 4,5. Ahora, estas tangentes son iguales, lo igualamos. Igualando, obtenemos esta expresión y de ahí se despeja el desplazamiento del punto C, que va a ser igual a esto. ¿Ya? Esto que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Calcular el alargamiento de la barra de acero. ¿Esto a qué es igual? Es fuerza, longitud, área sobre el módulo. ¿Sí? Entonces, lo colocamos aquí abajo. Pero antes lo simplificamos, ¿no? Estos metros con metros se van, se simplifican y queda nomás como coeficiente 4 quintos sobre 3. Entonces, ahora, este alargamiento de la barra, como se dijo, bueno, acá me adelanté, ¿no? Ya, pero bueno, ya le dije, ¿no?, que este alargamiento, bueno, y también se sabe porque ya hemos hecho unos 10 ejercicios, creo que 8. Esto es fuerza de la barra de acero por su longitud dividido entre el área por el módulo. ¿Sí? Ya, a ver, un minutillo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá, está muy directo, ¿sí? Y esto, como lo voy a subir a la plataforma del Moodle, y como está también en YouTube, lo ve medio mundo. Así que le voy a agregar lo siguiente, ya, para que esté bien. Que no esté tan directo, digamos, porque después van a saber de dónde sale esto. Ya. Vamos alargando como debe ser, digamos, ¿ya? Porque ese alargamiento es igual a esta expresión. Ya. Entonces acá sería, ¿no? La fuerza
de la barra de acero multiplicado por la longitud de la barra dividido entre el área. ¿El área de quién? De la barra de acero. Y multiplicado por el módulo. ¿El módulo de quién? De la barra de acero. Ahora sí. Bien, ahora acá ya está la fórmula nomás, ya está la formulita. Entonces colocamos ahora su respectivo valor. Hacemos un full reemplazo, ¿ya? Y aquí está reemplazado ya. Ups. Ya, entonces, ya está reemplazado. Saquen su calculator. Ups. Bueno, tienen que confirmar que sale 2,81. A ver, de todas maneras, verifiquen, jóvenes, si sale eso. A ver, ¿cuánto sale, jóvenes? He reemplazado. La fuerza de la barra vale 7,75 medios. Alguien me dijo 37,5, que es lo mismo. Y claro, como es kilonewton, ese kilo lo he puesto 10 a la 3, ¿ya? Luego la longitud de la barra, 3 metros, ¿ya? Ahora, el área de la barra es un dato que se muestra aquí. Aquí dice, el área de la barra, 300 milímetros cuadrados. Entonces lo he reemplazado, ¿ya? 300 milímetros cuadrados. Ahora el módulo es también dato, está aquí. Vale 200 por 10 a la 9, newton metro cuadrado. Ya, entonces acá, 200 por 10 a la 9, newton metro cuadrado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que simplificar este metro cuadrado. Decimos un metro cuadrado, un metro tiene 1000 milímetros, todo al cuadrado. ¿Para qué? Para que se simplifique. Para que se simplifique, ¿ya? Este milímetro cuadrado, con este de acá, a ver, voy a ponerlo un poquito más grueso, para que se vea. Mientras ustedes hacen los cálculos biliares, ya, entonces, y esto lo copio. Este milímetro, con este milímetro cuadrado se va a simplificar, ¿no? A ver, por ahí, control B. Bien. Acá. Ya. Entonces, repito, se va a simplificar este milímetro cuadrado con este milímetro cuadrado de acá. Ya, pero acá hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Esto es 1000, ¿ya? Y me va a quedar. Y este newton, con este newton también se simplifica. ¿Sí? Ya, ¿están calculando, sí? ¿Sí, no? Sale, bueno, 2,8195. Ya. Y ahora tengo acá, déjeme simplificar esto. Ahorita lo anotamos. Entonces, este newton con este newton se simplifica. Ya. ¿Y qué me queda? Me queda nomás estos metros, digamos. Pero un metro tiene 1000 milímetros y este metro con metro se simplifica y todo queda en milímetros. ¿Ya cuánto sale en milímetros? Dígame. 2,8125. Bien. No sé, a ver qué dicen los demás. ¿Han sacado ese valor? Sí, es. Sí, ingeniero. Listo. Entonces ya está resuelto el problema y esta es la respuesta del problema. Un ratito. Voy a enmarcar la respuesta. El problema ya fue resuelto.
Listo, ya está. Entonces, la parte de resistencia de materiales, en realidad es esta parte, ¿no? Hago mi esquema, digamos, de las deformaciones, cómo se va deformando. Y solamente, bueno, algo de trigonometría aplicamos, algo de trigonometría básica, ¿sí? Y de ahí ya aplicamos, ¿no? Entonces, desde el dibujito este hasta aquí, eso es resistencia de materiales. ¿Ya? Lo anterior, no. Lo anterior es física. Entonces, como ven, en la mayoría de los problemas, lo primero que se hace en esta materia es aplicar física, ¿sí? Y de ahí recién se aplica, digamos, la materia, resistencia. Y es lo que yo le decía, ¿no? La mayoría de los alumnos, bueno, no todos, hay unos excelentes alumnos que manejan muy bien física, pero hay algunos que tienen problemas, ¿ya? Problemas en sacar, por ejemplo, esta fuerza de la barra. Esto, por ejemplo, tienen problemas, tienen algunas lagunas en física 1. Bien, todo esto es física 1. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para las preguntas, las consultas. Voy a elaborar un práctico de unos 3 ejercicios. Lo mandaré más tarde, en la tarde lo voy a enviar, ya, para que puedan resolverlo para el día lunes. Donde primero ustedes me apliquen física 1 y después me apliquen resistencia. Y ya el día lunes entramos a la parte de tensión cortante. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? ¿No hay pregunta? Por ejemplo, acá yo no lo veo a nadie. Yo tampoco. Inge. A ver, dígame, Paula, Andrea, Claure. Quería consultarle acerca de la reacción en X y en Y. ¿Por qué no hay o por qué no las tomo en cuenta? Perfecto. Una buena pregunta. Bien, entonces comparto pantalla. Ya. Ya. Este es el ejemplo, ¿no ven? Esta es la pregunta. Ya. Y este es mi diagrama de cuerpo libre, para empezar. Claro, efectivamente, como esta es una bisagra en A, una bisagra en D, en la bisagra hay dos reacciones, como dice Paula Andrea. Dice, hay una reacción en X y una reacción en Y. Efectivamente, hay. Así es, digamos, ¿no? Bueno, habría en si esta fuerza de 50 newton fuera así. Ups, un ratito. Ahora tengo, no quiere. Ahora sí, Paola, mire, sería así. Si la fuerza de estos 50 newton fuera oblicua, ¿ya? Y acá tomando en cuenta un cierto ángulo, que puede haber un problema así, en un parcial, digamos. En realidad esto es física básica, no hay mucho drama, digamos. Y acá, por ejemplo, un cierto ángulo, podríamos colocarle un ángulo de 30 grados, podría ser. Ya. Le voy a poner 30. 30 grados sexagesimales. Entonces, ese es el ángulo, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito más, Tomás, para que se vea bien. Ya, entonces, sería así, ¿no? Hay un ángulo de 30 acá. Esta fuerza vale 50 kilonewtons. Entonces, claro, esta fuerza oblicua ya tendría una fuerza en X y una fuerza en Y. O sea, tendría una componente. Voy a poner la componente. Hay que descomponer, pues, ¿no? En física 1 eso es lo que se hace. Tener una fuerza oblicua, esa oblicua se la descompone por ley, ¿ya? Hay que descomponerla. Componente en X y componente en Y. Ya, pero acá voy a poner solamente la componente en X. Para responder la pregunta de su compañera. Lo hago más grueso. Ahí, digamos, ya. Esa es la componente de estos. Y esta componente tiene su nombre, ¿no? Esta componente va a ser 50 kilonewton.
Ya, un ratito, este se me está disparando. Ya, la componente horizontal va a ser 50 kilonewton. ¿Por el seno o por el coseno? A ver, ¿quién me puede decir? Estoy descomponiendo esa fuerza oblicua. ¿Por el seno o por el coseno? A ver, escucho. Coseno. Por el coseno. Siempre cuando la que está adyacente al ángulo, por ley es por el coseno. Ya, entonces acá coseno pongo de 30 grados. Ya está descompuesto. Y aquí le pongo... Y un ratito le voy a insertar el simbolito de 30 grados. Ya está. Esa es la componente horizontal. 50 kilonewton por coseno de 30. Esa es la magnitud de esta fuerza horizontal. Ahora, por la tercera ley de Newton, a esa acción, hay una reacción, ¿ya? Una reacción. ¿Qué es esta la reacción? Aquí en este apoyo... Se opone, o sea, a esa acción hay una reacción, que sería esto. No sé si se ve, ¿no? Bueno, voy a hacer un poquito más grande. Voy a poner acá el color azul. Y lo hago un poquito más grueso. Ya. Entonces, a esta fuerza horizontal que está yendo a la izquierda, aparece una RAX, ¿ya? Y no solamente aparece una RAX, también aparece una RDX. Aparece una RDX. A ver, ups. Un ratito. Ahorita vamos a ver. Control C. Control V. Ya. Entonces, este vector de acá lo voy a desplazar aquí. Ya, entonces, debido a esta fuerza oblicua, se descompone, ¿no? Apunta a la izquierda. Entonces, en el apoyo A y en el apoyo D, aparece una reacción. Aquí aparece una reacción A en X. Aparece una reacción D en X. Sería así, Paola. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no hemos tomado en cuenta la reacción RAX y la reacción RDX? No lo hemos tomado en cuenta porque esta fuerza de 50 kilonewton no es oblicua, es una fuerza vertical, ¿ya? O sea, observe acá, ya lo borré, ¿no? Aquí arriba. Observe, mire, Paola, esta es una fuerza vertical, no está oblicua. Por lo tanto, en A solamente hay una reacción RA en Y. ¿Por qué yo le he puesto RA nomás? Acá en D, una RD, vertical también. Ya, pero si esto... Se tiene un cierto ángulo, aparecería una RAX y una RDX. Bien, entonces esa sería la explicación, Paola. No sé si respondo su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, bien, entonces voy a borrar esto porque tengo que mandarlo a YouTube. Tiene que estar bien, digamos. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta mientras voy acomodando esto? ¿Alguna otra consulta? Soy todo oídos. Ya, esto voy a tener que hacerlo de nuevo porque una vez movido ya no es lo mismo. Ya. Bien, jóvenes, escucho las consultas, las preguntas. Y si no hay pregunta, lo dejamos acá y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes, ¿ya? A ver, dejo de compartir pantalla. Ahora sí. Le estaba comentando, jóvenes, que en el primer examen ya hemos tenido reuniones con las autoridades y se ha quedado que el examen va a ser por Zoom, digamos. Ya, porque no hay otra herramienta. Bueno, hay otras, pero la que más se ocupa es esta, digamos. Y, por ejemplo, ahorita nadie tiene activado su cámara, ¿no? Todos están con puros perfiles, digamos. Puro Photoshop están ahí.
Ya, entonces el día del examen ustedes tienen que activar su camarita. Ahí abajito, en la parte de abajo, a la parte izquierda hay un icono de una cámara. Lo activan para que yo lo pueda ver trabajando. Y ese día, bueno, su celular tiene que apuntar su mano, ¿ya? Y yo tengo que ver cómo están trabajando, digamos. Así como, por ejemplo, yo les mostré ahorita, ¿no? ¿Se ve mi mano? ¿Ve? Ahí está, mi mano se ve. Igual ustedes van a tener que, no sé, hacerse un aparatito de tal forma que su celular o su cámara apunte a su hoja. Que van a tener una hoja como esta. Ya, es una hoja como esa. Y ustedes, bueno, se le va a poner el día del examen en el Zoom la pregunta, digamos. Entonces, la pregunta va a estar en la pantalla. Y ustedes tienen que poner, ¿no? Primer examen. Ahí. Y de ahí tienen que poner este. Bueno, está la pregunta y van resolviendo, ¿no? Aquí van dibujando su apoyo. Y aquí está el rodillo. Aquí hay otro apoyo, digamos. Está su fuerza. Aplican la parte de la física. Van haciendo todo lo que es física. Entran en resistencia de materiales. Van calculando. Terminan el examen. O sea, la cámara debe estar apuntando la hoja. Y de ahí terminan. Y una fotografiada. Y después me lo envían al teléfono celular que le di para las tareas. ¿Ya? Entonces, así va a ser el examen. Entonces, la sugerencia de las autoridades es que ese día del examen, por lo menos ese día, activen su cámara y que se vea la hoja. ¿Ya? Eso nos han sugerido las autoridades. ¿Ya? A ver, escucho preguntas, jóvenes. Inge, pero bien, en la página de la facultad, que recién hoy día se iban a reunir para ver qué iban a hacer con los nuevos integrantes que iban a entrar, a ver cómo iban a hacer todo lo demás. Con los que ya están pasando. En realidad no hay nuevo, digamos, ¿no? Porque no han aparecido otros alumnos, o sea, alumnos nuevos. Ellos son los mismos nomás. No hay. Y bueno, pues se reunirán, digamos, pero ya nosotros los profesores nos hemos reunido, o sea, con las autoridades. Claro que esto no es una sola reunión, ¿no? También se reunirán con los alumnos, me imagino. Ya con nosotros no se reunieron las autoridades y eso nos sugirieron, ¿no? De que cada alumno cuando esté tomando su examen apunta a su hoja. Ya esto para, de alguna manera, digamos, evitar el full copy. Ya, entonces, y me parece buena sugerencia, ¿no? Ya, pero obviamente van a seguir reuniéndose con las autoridades, los alumnos, con profesores también. Y porque esto es algo nuevo, pues, ¿no? En realidad, primera vez que estamos en unas clases virtuales. Yo, ingeniero, conozco a 4 o 5 compañeros que están en su materia, pero no pudieron entrar por diferentes motivos. Ya. Que se comuniquen conmigo, ahí tengo mi teléfono, que se comuniquen conmigo, yo lo voy a atender, lo voy a atender, y si tienen alguna duda, pues, todas las clases están grabadas, todo el trabajo en Word está, todo lo que hago aquí en la pantalla está grabado y lo estoy enviando a la página del Moodle. Entonces, y todos los problemas que hago también están grabados, ¿ya? Y también lo envío al Moodle. Entonces, esos 4 alumnos, que se comuniquen conmigo y de ahí yo le voy a decir que tengo esos videos, esos avances, y si tienen una duda, alguna consulta, yo lo voy a atender personalmente vía Zoom, digamos, para salvar sus dudas, ¿no? Las dudas que tengan. Entonces, para eso estamos, ¿ya? Que se comuniquen conmigo. Okay, bien, yo les aviso. Ya que ellos vean los videos y si tienen alguna consulta, alguna duda, personalmente hacemos un Zoom con ellos, ¿ya? O sea, programamos Zoom en un día determinado, unas 2 horas ahí, y para absorber las dudas de su compañero, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, ok, Morales. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, antes que se corte el Zoom?
No hay pregunta. Bueno, joven, entonces espere mi, el práctico. A más tardar lo envío el sábado por la mañana. Bien, voy a finalizar la clase de hoy. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan, jóvenes, se cuidan. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Se me